Oigan, y no saben qué gusto me da, porque la quiero muchísimo, la conozco, pues no desde hace tanto tiempo, pero sí suficiente. Pero eso puedo decir. Sí suficiente, porque hemos platicado de muchas cosas muy profundas, la conozco realmente muy bien, nos hemos hecho buenos amigos, esa es la realidad, además de ser compañeros de trabajo, y ahora está lanzando su nuevo podcast que me da mucho, mucho gusto, porque fue algo que me platicó desde hace mucho tiempo y empezó, pero no con el pie derecho, sino así con doble paso redoblado derecho, porque le fue increíble. Como escolta. Como escolta. Ingrid Coronado. Gracias, querido. Muy amiga de nosotros. ¿Cómo estás, Ingridcita? Muy bien, vecinos. Feliz de poder estar con ustedes este día. Y más que estoy estrenando bebé, que además tú dices que yo te había platicado a ti, pero más bien tú me habías dicho a mí, así yo creo que como 2 años, de Ingrid, ahora es el momento del podcast. Ahora es el momento del podcast. Pero yo no quería salir con un podcast en donde yo entrevistara a famosos como tú, porque tú eres el rey. No, el rey, pero... Sí, el muy rey. Tampoco dije solo especialistas, porque entonces ya hay otros podcasters que hacen eso. Quiero hacer algo que sea diferente y me tardé 2 años en encontrar qué es lo que quería hacer. Okay. Y fue a través de mi área de oportunidad. ¿Cuál es el área de oportunidad de Ingrid? Las relaciones de pareja. Claro. Entonces dije, ese es el área en el que a mí más me gustaría aprender. Y hay muchas personas que están como yo, ¿no? Habrá quien a lo mejor son solteros y quieren tener una pareja y no han encontrado una pareja y no saben por qué no han podido desarrollarse en esta área. Habrá quienes están en una relación de pareja que es tóxica, complicada, conflictiva, o que simplemente no les llena y no saben qué es lo que está pasando. O habrá quien está en una relación de pareja y están bien, pero pues siempre se puede estar mejor. Claro. Por lo tanto, me di a la tarea de convocar a los mejores especialistas en diferentes áreas para que nos enseñen qué es lo que está haciendo que no tengamos la relación de pareja que realmente deseamos. Y también a algunos famosos que con sus parejas nos comparten cuáles son los secretos para poder lograr un matrimonio exitoso o una pareja exitosa. Ok, ya está fantástico. Entonces, este video que estoy viendo, porque además yo ya lo vi, ya me suscribí al canal. Gracias. Me parece muy bien. Tiene ya lo estrenaste hace 3 días. El jueves, imagínense. Ajá. En 3 días tiene 36,500 suscriptores. Eso es muchísimo. ¿No tenías canal de YouTube previamente? Tenía, había subido algunas cosas, pero llevaba yo creo que 2 o 3 años de no subir nada. Ajá. Porque todavía no encontraba qué quería subir. Okay. Está fantástico, bueno, 36,500 suscriptores ya. Y el video con el que arrancaste fue el de Alex Intec y Karen, su esposa, que nunca nadie los había entrevistado como pareja, nunca habíamos visto a Karen platicando con Alex al lado, cosa que me encantó. Y tiene ya, hoy amaneció con 166,000 vistas. Te platicaba ahorita que estás en la cabina que eso es algo verdaderamente una súper buena noticia, porque es muy difícil. Hay gente que son muy buenos comunicadores y buenos influencers y jamás tienen un video con 166,000. Estoy sorprendida, porque además yo dije, no voy a estar revisando cuántas vistas va a tener. Uh-huh. Yo voy a dejar que camine solito. Uh-huh. Yo estoy haciendo mi trabajo con lo que tengo que hacer. Realmente creo en lo que estoy presentando, pero este número está muy, muy bueno. Y de hecho, este capítulo está precioso, no solamente porque es la primera vez que Karen da una entrevista con Alex, sino porque nos compartieron, además de cuáles han sido los secretos que los ha llevado a tener una relación de pareja de más de 30 años. No está fácil tener 30 años con una pareja, y ellos nos dijeron cuáles son las reglas y cuáles son los tratos que han tenido entre ellos que han logrado tener pues estos resultados favorables. Está muy interesante. Yo le estaba viendo, ya vi algunos pedazos, algunos partes del clipeo, no sé si los vi en TikTok o dónde. Después me fui a ver la entrevista, empecé a ver la entrevista, está muy buena. Y saben que me parece muy interesante, porque sí, lo que dices es, yo siempre he admirado mucho a las parejas que aprenden a salir adelante de cualquier problema. Y Alex, como figura pública, ha tenido varios problemas serios. Y yo, además de Alex, que lo quiero mucho, he pensado mucho en Karen, en su esposa. Y yo digo, ¿qué está haciendo la esposa en este momento? ¿Cómo tomó esto? ¿Cómo enfrentan esta situación? ¿Cómo la platican ellos? ¿Cómo lo sacan adelante? Y estas son el tipo de parejas que a mí me interesa escuchar. ¿Me explico? Porque lo dice Alex en una parte, ¿no? Dice, el amor no solamente se sostiene de flores y de días de San Valentín, se sostiene de otro tipo de acciones. Y me parece muy interesante que hayas decidido arrancar con ellos, y me parece que ellos son un buen ejemplo de pareja. Sí, porque además Karen ha estado con Alex de forma incondicional a través de todas las cosas difíciles que él ha pasado. Pero también ha sido bien bonito, y me han escrito mucho al respecto, ver a Alex desde su lado de pareja y papá.
cómo ha sido amoroso y cómo ha estado también con Karen en momentos difíciles. Karen tuvo una enfermedad muy aparatosa hace unos años y Alex estuvo ahí al pie del cañón y ahora sí que me consta, claro, ¿no? Entonces verlo desde este lado más sensible, ¿no? Además de que nos platicó cómo fue creando cada una de las canciones que le dedicó a Karen, ¿no? Y Lágrimas es una de ellas. Sí. Y Tú Necesitas también. Entonces cantaba. Fue un espacio realmente muy, muy bonito y me da mucho gusto que la gente lo esté disfrutando. Está fantástico. Ahora, me dices que en el canal va a estar dirigido especialmente al área de oportunidad, que son parejas. Ajá. Esto significa que el siguiente episodio posiblemente viene un experto que habla de parejas y luego en otros vuelva a venir otro artista con parejas, ¿o cómo es? Sí, mira, el próximo capítulo viene un amigo tuyo también, amigo mío, que es Fer Broca. Ah, es buenísimo. Y no. O sea, te puedo decir que si quieres tener una buena relación de pareja, tienes que ver ese capítulo, porque nos dio así el lineamiento tal cual como tiene que ser del por qué las relaciones no funcionan, ¿no? Entonces, desde una persona que está soltera, ¿por qué está soltera? Y nos da las razones por las cuales puede ser que esté en esta situación que a lo mejor no quiere estar. Pero también qué hacer cuando estás en una relación que es tóxica, pero también cómo puedes crecer tu relación. Realmente creo que este capítulo es un capítulo que te puede ayudar en cualquier momento de tu vida. Y yo que he revisado los capítulos 300 veces, ya sabes que soy muy nerd, me doy cuenta que cada que lo veo, aprendo algo nuevo. Claro. Porque pues tenemos mucho que aprender en esta área de las relaciones. Al día de hoy, ajá, ¿qué cosas has aprendido tú del amor? En cuanto, porque tú lees muchísimo, evidentemente tienes experiencias, has vivido pues con pareja y todos vamos aprendiendo en el camino, uh-huh, ¿no? Yo a mis 52 años me siento todavía aprendiendo muchas cosas nuevas y creo que nunca me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que necesito. ¿Qué has aprendido tú hoy? O sea, si dijeras, esto sí lo aprendí en los últimos 20 años y no lo voy a volver a hacer, o sí, o tengo que mejorarlo, o no sé, en fin, depende del aprendizaje, ¿qué sería? Pues si pudiera decirte que ahora sé cuál es la razón por la cual mis relaciones no funcionaban, es porque durante toda mi vida tenía la creencia de que para que funcionara mi relación de pareja tenía que poner a mi pareja antes que a mí. Sus gustos, sus necesidades siempre tenían que estar por encima de los míos, porque eso es lo que yo crecí viendo, ¿no? Y podría decirte hoy en día que sé que eso es lo que ha hecho que no funcionen, ¿no? Ahora ya lo aprendí y sigo aprendiendo todos los días, porque tú lo sabes, para tener una relación de pareja tienes que estar dispuesto a aprender todos los días. Y si hay algo que me han compartido todos mis expertos a lo largo de esta primera temporada, porque hablamos de temas de sexo, hablamos de narcisismo, hablamos de la historia de las mujeres, hablamos de cómo curar un corazón roto a través del arte, tengo otras parejas famosas. Podría decirte que lo que une a todas estas historias es que para que una relación de pareja funcione, los dos quieren que la relación funcione. Punto. Claro. O sea, no es suficiente que uno quiera que la relación funcione. Cuando los dos tienen el compromiso de hacer que la relación funcione, es cuando realmente funciona, porque los dos se dan a la tarea de encontrar qué es el conflicto que podría estar, claro, haciendo que no esté funcionando esa relación de pareja. Estoy completamente de acuerdo. Qué interesante lo que dices, qué inteligente y qué padre que pues en tu vida lo hayas también, o sea, lo hayas descubierto y ahora aplicado. Fíjate que a mí me pasó también alguna vez en mi vida que terminé una relación muy importante. Entonces me decían, pero es que ¿por qué no le echan ganas? Por tal. Entonces yo le contaba a la gente de confianza, evidentemente, le dije, pues es que ella no quiere. Uh-huh. Y es que si ella no quiere, digo, se llama enamorados, de dos, no enamor uno. Y entonces le digo, y entonces por más ganas que yo quiera y por más que le eche, si ella no quiere, pues no hay manera. Y ella ya me lo dijo claro, yo ya no quiero, yo no estoy enamorada, yo no quiero intentarlo. Entonces, pues sí, fue un noviazgo precioso y pues bastante tiempo, uh-huh, que yo quería rescatar, pero yo decía a mis amigos, yo no puedo rescatar algo donde la otra persona no quiere, ¿no? Es como si quieres sacar a alguien de un lago que se está hundiendo y la persona no quiere agarrar la cuerda. Ahora, muchas veces estás en relaciones en las cuales no es que se hable, ¿no? Aquí me parece que fue una fortuna que ella te lo dijera. Claro. Pero a veces, con los actos, las personas estamos hablando. Y por lo menos en mi caso, cuando yo veía que las cosas no estaban funcionando, yo creía que dar más era el camino. Ahora sé que no, que a veces es tomar la decisión de no estar con una persona que no está comprometido con una relación. Uh-huh. Y en el caso de Karen y Alex fue muy bonito porque algo que ellos nos compartieron fue que lo que creen que ha sido algo fundamental en su relación es que los dos han ido creciendo, pero han ido apuntando hacia el mismo lugar. Uh-huh.
Y que eso sí es una suerte, el hecho de que todos vamos cambiando a través de los años. Pero ¿qué pasa si yo cambio para un lado y tú cambias para el otro? No hay manera de que podamos estar en la misma sintonía. Pero si los dos vamos cambiando y transformándonos, pero nuestro proyecto de vida sigue siendo el mismo y los dos deseamos estar juntos en este camino, pues entonces es algo que sí puede ayudar a que la relación funcione. Está buenísimo. Ahorita vamos a seguir platicando con Ingrid Coronado. Ella nos está platicando de su nuevo canal, este nuevo canal que arrancó en YouTube, el cual se llama Ingrid Coronado. Así lo busqué, así lo encontré. Ingrid es que Coronado, por eso oficial. Se llama así, porque sí, digo, va a ser lo sí, más fácil de encontrar. Sí, sí, está perfecto, ¿no? Y así, bueno, yo así le pondría Ingrid Coronado Oficial para que lo busquen. Ahorita regresamos y seguimos platicando de esto. ¿Te parece bien? Dale. Perfecto. Dijiste, el tema lo puse a partir de mi área de oportunidad. Ajá. Creo que todo el mundo, porque luego la gente es un poco dura, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y es como, bueno, con la gente que hacemos, que somos públicos. Y es, pero ¿por qué vas a hablar de esto si esto? ¿Por qué vas a hablar tal? Pues porque precisamente, como me he encontrado con diferentes situaciones, he tenido que aprender mucho y he tenido que ir avanzando. Porque creo yo que las personas que de repente, pues que nos hemos divorciado, por ejemplo, bueno, que ya más bien ahora habrá que ver quiénes son los que no se han divorciado. Ajá. Pero la mayoría de la gente que nos hemos divorciado, pues traíamos, bueno, hablo por mí, dolores de la infancia, preocupaciones, de expectativas demasiado grandes y altas que no se alinean con la realidad, desesperaciones, tenemos nuestro propio carácter, nuestros propios problemas, o sea, y entonces podemos ir aprendiendo qué es lo que nos hace falta, y sobre todo la gente que hemos tenido, no puedo decir fracasos, pero algunos aprendizajes o separaciones amorosas, sin embargo creemos en el amor. Es algo muy lindo porque es algo que siempre sigues buscando y que quieres tener, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo de vida, yo siempre quise ser un hombre de una pareja y tener mi vida y mi familia y mis hijos y mis perros y todo lo que parece como en ese cuadro perfecto. Y de repente la vida pues no me fue así y he tenido que ir aprendiendo y voy aprendiendo todos los días y todos los días digo, bueno, que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien y me aplaudo lo que estoy haciendo bien y trato de aprender lo que estoy haciendo mal. Y de repente dije, bueno, quizá yo no voy a ser una persona que haya terminado su vida con una pareja por siempre. Quizá yo soy una persona que voy o que tuve 4 grandes amores en mi vida y quizá ese es mi nuevo formato. Y nunca lo había pensado. Y eso lo vas aprendiendo con los años. Y es lo que me parece muy interesante de tu canal, que va a haber muchos puntos de vista distintos. No, y lo dijiste muy bien. O sea, evidentemente ha habido algunos comentarios de gente en mis redes sociales en donde dice que cómo me atrevo a hablar de relaciones de pareja cuando llevo 2 divorcios. Y la respuesta sería, pues por eso. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque si a mí me hubieras preguntado hace algunos años cuál era el mayor deseo que yo tenía en esta vida, era el tener una buena pareja. Y he hecho todo para poder tener una buena pareja, pero una pareja tiene que ver con 2 personas y a veces tiene que ver también con cómo elegimos las parejas y a veces la vida te trae no lo que deseas, sino lo que necesitas para poder crecer como ser humano y para conocerte más. Y finalmente yo hoy por hoy sí puedo decirte que les agradezco infinitamente a las parejas que he tenido a pesar de todo el dolor que he sentido a través de estas relaciones y de estas rupturas, porque he aprendido muchísimo de mí y me han enseñado a amarme a mí misma, ¿no? Hay actualmente muchísima información de que hay que amarse uno mismo. Sí, ¿cómo hace uno eso? No, bueno, pues primero reconociendo cuando estás en situaciones o con personas con quienes no te estás amando, porque amar al otro antes que a ti, eso no es amarte. Primero tienes que estar bien tú y darte cuenta que si una persona no te trata bien, que si hay violencia, que si hay toxicidad, que si una persona no te valora, es tu responsabilidad quitarte de ahí. Pero aferrarte a la idea de que uno tiene que estar con la misma persona para toda la vida o que incluso hasta que la nos separe, yo le agregaría hasta que la muerte del amor nos separe. Y si estás con una persona con quien ya no eres feliz, con una persona con quienes se están haciendo daño, es momento de irte, pero a veces no sabes cómo hacerlo. Por eso voy a tener especialistas que nos van a enseñar también a cómo irte de una relación en la que las cosas no van bien. Me encanta porque yo exactamente creo más en la gente que ha experimentado, que ha tenido que aprender, a veces con errores, a veces con fracasos, pero aprender, que de repente muchas relaciones que son verdaderamente ficticias, ¿no? Que las vemos solamente por fuera y parecen perfectas y no lo son, ¿no? Uh-huh. De repente hay gente que dice, ay, mira qué padre esa pareja que están felices y estos otros que están divorciados. Y yo digo, habrá que ver
quién es el que está manejando el éxito. Feliz. ¿Quién es más feliz? Si la persona que está adentro solamente sosteniendo una familia o una pareja por no, por quedar bien con sus hijos, por la parte monetaria, porque no tiene a dónde irse a vivir, ¿sale? O la persona que sí tuvo los pantalones de decir, pues lamentablemente esto no está funcionando y quiero aprender a ver cómo sí funciona. O sea que me parece perfecto. Vayan a este nuevo canal de Ingrid Coronado. Arranca con Alex Sintek y con su esposa Karen Coronado por primera vez. Y este, felicidades, muchas felicidades por todo lo que haces. Eres muy aplicada, eres muy disciplinada y eso se nota en el trabajo. Amigo querido, te agradezco enormemente que me hayas recibido en este tu espacio. Y les agradezco a todos ustedes que nos están escuchando el hecho de que se den la oportunidad de descubrir que se puede tener una muy buena relación de pareja, pero que tenemos que aprender a hacerlo. Claro. No traemos manual y a veces estamos replicando lo que nuestros padres hicieron y eso no necesariamente es lo mejor para nosotros. Así es que hay que aprovechar que actualmente tenemos la posibilidad de acercarnos a contenidos que nos puedan ayudar a enriquecernos, a conocernos y a darnos cuenta de que sí se puede, pero tenemos que aprender. Perfecto, buenísimo. Ahí está Ingrid Coronado. Y señores, nos escuchamos mañana, ya nos tenemos que ir.